Hola a todos. A ver. Dame un segundo. Voy a poner esto más aquí abajo. Ahí está. A ver. Hola a todos. Se escucha bien. Se ve bien. Bienvenidos a un nuevo video. Digo, a un nuevo directo. Después de hace mucho tiempo, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hola Yarita, hola Karen, hola Ángeles. Bueno. Pues vamos a estar jugando a Hogwarts Legacy, ¿no? Hola Nai, ¿cómo estás? Vamos a estar jugando a Hogwarts Legacy. Hola Byron. Y nada, eso. A ver, dame un segundo. Arreglado, perfecto, pues vamos a ir comenzando. No quiero hacerlo, ¿sabes? ¡Ah! Estoy muy emocionada. No me parece, estoy relajada pero emocionada a la vez. Relajada físicamente, emocionada mentalmente. Muy bien, Byron, muy bien. Bueno. Vamos a comenzar ya, ¿no? Vamos a comenzar ya. Más tarde ruleta que lo peta, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. ¿Cuál soy yo? Ay, sí, bueno, sí, soy ese. Sí, soy ese. Soy ese. ¡Poley! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Poley! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias por esa renovación! 5 meses ya. 5 mesazos. Sí, Byron, micro. Espérate tú que esto tenga batería porque... The Bluetooth device is ready to pair. ¡Poley! ¡Muchísimas gracias por esa renovación de miembro! ¡Muchas gracias! 5 mesazos. 5. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradecemos mucho, Poley! Bueno, ¿por qué se ha parado la música de repente aquí en el juego? ¿Qué ha pasado? Bueno, vale. Hola. ¿Me regalas una escoba? ¿Me regalas una escoba? Bueno, hola, ¿tú de qué hablas? ¿Tú qué apuntas en el patio? Sal a ver la vida, no te pongas aquí a apuntar cosas. Ya ves tú, ¿no? Estoy perdida. Ajá, estoy perdida. ¿Me puedo robar una escoba? Ahora que lo pienso. Hola, vengo a robar escobas. Las escobas son robables. Interactuar. No son robables las escobas. Bueno, para saberlo, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, Arancha? Sí. Bueno, un saludito a todos por ahí, Pole, y muchas gracias por el tema de la membresía. Muchas gracias. Ole. Conexión, sí. Esperemos que no se vaya internet, porque aquí en Salta es un desastre internet, amigos. Sí, es un desastre desastroso. Hola. Tú eres de Hufflepuff. Hay una nueva misión. ¿Qué? Bueno, tenemos unas cuantas misiones, ¿no? Vale. Vale. Vale, pues vamos a hacer estas secundarias, unas cuantas. Vamos al Hogsmeade.
Hola, ¿me podrías decir cómo se quita el círculo yo que sale cuando juegas por primera vez a juegos? No sé en qué lado de tienes bien, pero la quiero. No sé a qué te refieres, José. Pregúntale a otra persona a ver si te puede ayudar. Porque yo lamentablemente no. Ok. Mundo. Aquí es, el bicho este me va a matar 20.000 veces. No voy a hacerlo. No, aquí no es. Hogsmeade. Aquí está, vale. A ver, tengo 20.000. ¿Esto cuál es este? Sigue las mariposas. Este, la entrega exigente. Vale, bien. Perfecto. Perfecto. Felicidades, Allá voy. Alex, por tu cumpleaños. Vale. Se nota que aquí está más animado. Uy. Corta. ¿Para dónde es? Para aquí, vale. Hola, Te Pepe. doy la bienvenida. Avísame si te puedo ayudar en algo. No sé, tú me has llamado. Ronda de likes. Ronda de likes. Ronda de likes. Hola, señor Pippin. ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí, alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge. Está justo al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo mismo, pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión. No para de quejarse de la calidad de mi producto. ¿Cómo voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas? Si me ahorrases Bueno, esta tarea bueno. tan molesta, estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de Fátima. Yo te ayudo. Será un placer ayudarlo con la entrega. Ni te Yo le ayudo al imaginas lo señor agradecido Pepe. que estoy. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te dé demasiados problemas. Un saludo, Es una Lira. elaboradora de pociones con mucho talento. De hecho, no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas. Perfecto. Lo último no he entendido porque no estaba atenta, pero lo primero muy bien. Ahora me tengo que volver hasta Hogwarts. Bueno. Nos vamos a Hogwarts. Ah, no. ¿Quién es en Hogwarts? Ay, 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 ay. El sur de Hogwarts. ¿Qué más mapas? ¿Cómo? Ah, vale. No, 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 que me tengo que ir yo. Uy, uy, uy. Uy, 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 cuánta cosa aquí, ¿no? Bueno. Ay, voy a tener que ir aquí caminando. ¿Dónde puedo? ¿Esto qué es? No, 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 quita, quita. De Hogsmeade. Pues no me puedo teletransportar en algún lugar. A caminar a pie. Ole, qué parole. Le voy a entregar las tres pócimas si es que no me las termino yo antes en el camino. Sí, YouTube a veces no avisa, Alba. Hola, Lida, ¿cómo estás? Ay, no, me estoy yendo para el otro lado, encima. Pensaba que era Hogwarts aquí al lado, ¿sabes? Pero no, en el sur. Mira, míralo. A 1800 A veces parece kilómetros. que todo conduce a Hogsmeade. Pues sí. Pero mira,
No sé, a lo mejor me cruzo algún compañero o algo y les saco charla. Pero, madre mía. ¿Me dejan ir tan lejos de Hogwarts? La pregunta es esa. ¡Oh! ¡Hola, gato! Mira, viene bien para un paseíto. Porque todas las misiones tengo que haber. Tiene que haber gente malvada. Pregunta un poquito seria. Porque todas las misiones tienen que ser mínimo un porcentaje de peligrosas. ¿Y este dónde es? Sigo aquí que me atropella el tren. ¡Hola! No hagáis eso en casa, ¿vale? No lo hagáis. No hay aquí ningún punto como he guardado o algo. A ver qué es eso. Yo quiero investigar un poco mientras. A ver. Vamos a ver. No, le juro que no le haré malgastar su tiempo. Y estoy agradecido por la oportunidad, por supuesto. Está bien. ¿Qué tienes? Es un... ¿Por qué se mueve? ¿Qué? Anda. Tu bolsa se está agitando. ¿Qué hay dentro? Espero que no sean ratas. ¡No, es un escarbato! ¿Y de qué me sirve un escarbato? ¡Qué listo! ¡Me ha desvalijado! ¿Te ha robado un escarbato? Eso es lo que digo. Tiene mucho talento. Vale su peso en galeones. Pues venga, enséñamelo. Vale. Creo que... Con todo esto sea para nada. Bueno. Entendido. Yo me pregunto por qué tendríamos una vía de tren a nuestra casa. Pues no sé, buena pregunta, la verdad. Me han hecho cruzar la vía como 3 veces. Bueno. Bonitas vistas, ¿no? ¿Esto qué es? Pues no sé qué, la verdad. Pero mira qué bonita cascada. Es tan potente la vista, sí. Poco se habla, ¿eh? A ver. Mira qué bonito aquí una miniatura, sí. Espero que le hayas sacado captura, papá. Caminando voy, caminando vengo. Ópalos. Reconozco las pruebas de Merlín. Mira una malva. Digo, un coso de pruebas de Merlín. Wow, ¿qué hace? Nada. Perfecto, no hace nada. Buenas, chicos. ¿Cómo va ese Harry Potter, Arancha? Bien. Oye, ¿estás cómoda con ese micro o qué? Sí. ¿Eh? Está bien. ¿Se me escucha bien? Sí. Oye, Esta madre me ha dejado solo a alguien. ¿Le está haciendo caso al chat? Sí. A ver, ¿dónde me ha dicho tu madre? ¿Segundo cajón? Aquí buscando para la ruleta que lo peta. Oye, recuerda a la gente que hay... Y hay videíto en Arancha Parreño, ¿eh? Sí, hoy hay video en Arancha Parreño. A las 8 de la tarde, hora española. 4 de la tarde, hora argentina. Tallarita Joaquín Estela de Solaria. Hombre, Byron por aquí también. Alba Games. Karen Torres, hola a todos.
Bueno. ¡Señor, ayúdeme! ¡Hay muchos bichos! ¡Señor! ¡Señor! Hola, señor. ¿Cómo le va la vida? Uy, lo siento. Eso ha sido totalmente sin querer. Mira, cabras. ¡Levioso! ¡Vuela, vuela, pequeña, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué pelo más largo, ¿no? ¡Qué bonita canción! A ver, a ver. ¡Ay, Dios santo de la madre del amor hermoso! ¿Qué ha pasado? Si no las veo, no me ven. Aunque yo ya las he visto, sí. Tampoco es como que me sirva mucho mi lógica, pero vale. Si no las enfrento de cara, no me ven. Que no le pueden echar antiarañas al bosque o qué. Dios santo. Ay, ¿qué es esto? ¡Mira! Pues tres monedas que me sirven de algo, ¿no? Pero bueno. Vale. Madre mía, cuando pájaro, ¿no? La siguiente misión que voy a hacer va a ser conseguirme la escoba, porque acabo de decidir que no quiero volver a caminar más en toda mi vida. ¡Dios! Luego voy a volver a la vida real y voy a decir, ¡ay! ¡Qué mal que no hay escobas! ¡Oh! ¡Una vaca! ¡Levioso! ¡Oh! ¡Un dragón! ¿Eso es normal? Ah, adiós. Yo que he hecho la vaca a volar. Ay, no, 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 no. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, vale, vale. Ahí está, una vaca, la quiero. Y llevármela podría llevar, pero bueno, ¿sabes? Vamos, no seáis rácanos. Disfruta del espectáculo. ¡Míralo! Hola, chita, ¿cómo vas? ¿Le estás haciendo caso al chat? Que yo sepa, sí. Ah. No sé qué tal me iría en un gamer. Sitio como este. Está por aquí también. Siempre tarde, ese Pippin. Aquí está. Valentino. Señora Lawang, tengo una entrega de pociones de J. Pippin. Hola, Ida. Mira a quién manda para hacer su trabajo, ¿eh? Siempre recortando gastos. Hola. Y yendo a lo fácil. ¿También te mandó que las elaborases por él? No importa. De todas formas, seguro que lo harías mejor que él. ¿Por qué las ha ¿Por qué sigue entonces, haciéndole pedidos si no está satisfecha con la calidad? Parece que cada vez tengo más clientes que intentan pasar desapercibidos. Yo no juzgo a nadie. ¿Te puedes imaginar la tensión que sufro por ofrecer productos de calidad? Al contrario que otros, yo quiero tener a mis clientes satisfechos. Vale, vale, a ver. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es tan fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Recorta gastos para ahorrarse unos galeones a expensas de la calidad. No te daré ni un canat hasta que demuestres que la poción funciona. Bébetela. Preferiría que no. Preferiría que no, pero si insiste, ¿qué remedio? No, insisto.
me tomaba la... No. Así no era. Rebelio. Dios. ¿Cómo me tomaba la poción? ¿Alguien me ayuda? O sea, mira, si quiere me vuelvo invisible, pero... Poción de invisibilidad. Tab. Parece que ha funcionado. Bueno, supongo que me sirve. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado tener una actitud más abierta? ¿Quizá combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! Ni en sueños. A ese vago prácticamente le regalaron la tienda. El resto hemos tenido que abrirnos camino. No le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa. Si fracasa él solo, que así sea. Voy a hablar más sobre su clientela. Ha dicho que cada vez más clientes quieren pasar desapercibidos. ¿Por qué? Bueno, no puedo hablar por todos ellos, pero mis clientes Ashwinder tienen sus motivos. Yo que tú, olvidaría que he oído eso. Muy bien. Ah, muy bien. Le haré saber al señor Pippin que entregué las pociones como me pidió. Bien, hazlo. ¿Puedo ver su ¿Qué producto? Tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? Vale, ¿te puedo vender algo? Bueno. Gracias por venir. Te lo agradezco. Sí, agradécemelo lo suficiente, por favor. Es un placer. Vale, polvo flu. Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlín. La malva dulce. Hecho. Hola, me lo estoy robando. Me lo estoy robando. Hola. Rebelio. ¿Cómo pasó? Bueno, aquí tenemos un buen cofre. Nos ha dado un uniforme escolar raro. Parece un rinconcito acogedor. ¿Qué está pasando, este? Hola. ¡Desemborrachos! ¡Desemborrachos! Arancha, cariño, acuérdate de que ahora empieza tu vídeo, ¿eh? Faltan 4 minutos. Ah, sí. Y, por favor, saluda al chat. ¿Sí, a la gente? A Yarita, a Pero Alba, ya saludé cuando empezó el directo, papá. Ya saludé. Bueno. Lo que ha dicho mi padre, que ahora a las 16 horas o a las 4 de la tarde, horario a Argentina, bueno, pues eso, que hay video en Arancha Parreño, creo. Sí, en Arancha Parreño, así que... ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Mi sofá. Mi sofá. Las pociones curativas son nuestra especialidad, si las necesitas. Le di las pociones a Fátima Lawang. Muy bien. ¿Y te causó algún problema? Ya entiendo que no quisiera ir. Menuda cascarrabias. Aprecio mucho tu ayuda. Por lo menos ya está hecho. Gracias. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Pippin.
Lo mismo digo. Ha compensado pagar el envío para que alguien competente se enfrentase a esa bruja. Le deseo mucha suerte con sus pociones, señor Pippin. Cuídese. ¡Ale! Arreglao, me voy a por mi escoba. Que estoy harta de ir caminando a todos lados. ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! ¡Pare mis ahorros de escoba! ¿Dónde es la escoba? Vale, así. Let's go. Por atrás este se parece al de Stranger Things, el malo, ¿no? ¿Qué ves tú? ¿Por dónde es? Hola, ¿cómo entro a este place? Aquí está. Vaya, una cara nueva, qué maravilla. Sí, maravilla. Hola, ¿el señor Wicks? Albi Wicks a tu servicio. Te doy la bienvenida a Spinwiches. Disculpa si has venido antes y no has podido entrar. La tienda ha estado cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales. Tuve que ir hasta Londres para reunirme con mi proveedor. Hola. Y acabo de volver, por suerte con inventario. Supongo que buscas una nueva escoba, ¿no? Tengo algunas tejetejos muy poco comunes. Ascua fugaz, flechas plateadas, también hebras de viento. Elijas la escoba que elijas, bueno, cumplirá tus expectativas. Eso, que canal, todas son una canal, maravilla, tanto en calidad como en rendimiento. Reño, chicos, la rutina del core. Sí. Bueno, ¿cómo va ese juego, Arancha? Vale, a hola, ver, Yanita, a ver. Ángeles, Mindy, Byron, Pole. ¿Qué más puede decirme sobre ¿me las importa contarme escobas? Más sobre sus escobas? Me apasiona cada detalle de cada modelo, como las hebras del viento, por ejemplo, conocidas por sus mangos de fresno de gran calidad. Las tejetejos se ven poco porque hay quien teme volar con ellas, probablemente por la oscura reputación de la varita de tejo. Luego tienes la ascua fugaz, conocida por lo bonita que es. Trabajar con escobas todos los días me resulta vertiginoso. Es una de las muchas razones por las que me gusta llevar esta tienda. Sí, la ruleta que lo peta va a estar hoy. Echaré un vistazo. Voy al estreno. Vaya, sí, chicos, colección mira de el escobas. Estreno. Echaré un vistazo, gracias. Vayan al estreno que ya está ahí. Rutina de mañana. ¿Qué para buscamos ir a hoy? En Argentina. 6 a.m. Atención, 6 a.m. Primera semana de colegio aquí en Argentina. Sí. Arancha va a contar su experiencia. Todo lo que la mira, vida. Mamá, soy millonaria. ¿Eso es mucho dinero? Oye, bastante. Nueva, mira. A ver de qué trata. Puedes enviar corazoncitos como en Instagram. En YouTube, mira. Está bueno, ¿no? Mira. Oye, el ventilador no está puesto, ¿no? No. Préndelo si quieres. Por ahí te molesta. Es que tenía frío antes. Bueno, me decís si te molesta, ¿vale? Uy. Bueno, amiguetes, todo el mundo al vídeo de Arancha Parreño. Ya les he dicho. Y ahora al volver estamos por aquí otra vez, amiguetes. Nos quedamos aquí, no nos vamos. En Arancha Games. Bueno, a ver esa escoba. Mira, tenemos esta. La escoba perfecta para aquellos... Un objeto. Hola, Byron, ¿te está ignorando? No sé quién te está ignorando. ¿Quién? No sé. ¿Cómo me está ignorando? Si yo saludé a todos. Hola, Mari. Ya saludé a todos. Bueno. Bien, escobas. Bien, tenemos esta. Alonso, ya te he saludado. Hola. ¿Qué tal, Bairo? ¿Cómo va la cosa? Valentino también está por aquí. Chicos, ya tenemos nuevo vídeo en Arancha Parreño. ¡Nuevo video! Vayan a verlo. Ya salió, acaba de salir. En este momento está el estreno, ¿eh? No sé si Ángel estará chateando. ¡Go! ¡Go! Oye, esa escoba es larga como una especie de fuego, ¿no? Sí. ¿O qué es? Luego tenemos esta. Un objeto de la mejor calidad. Encantada. Que tiene ¿Pero hacen algo especial cada una? No, es nomás semente el diseño. Ah, bueno, mostrame más diseños. Mira, esta que tiene el color de mi casa, que soy Slytherin. Esa es como muy bruja, ¿no? Escuba de bruja. Es que suena... Un objeto Lidia, de la mejor calidad. Hola, Lida Díaz, ¿cómo estás? Hola.
Esta exquisita escoba de Fresno está pensada para ofrecer máxima estabilidad. Vale. Fíjate ahí con dos bolsillitos y todas sus cosas. Esa parece un pincel. Un objeto está de la mejor calidad. Muy cómoda, ¿no? Y con... No sé. No sé, no sé yo, ¿eh? No sé. Y yo luego tenemos... Yo nunca me he montado una escoba, chicos. Escoba cómoda y veloz con un diseño entrejido... Entretejido único. Un objeto de la mejor calidad. Yo creo que me gusta más la primera, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Esta. A ver, mostrame. Pero es que no, esta no, cosa es rara. No, yo estoy entre esta, ¿sí?, y esta. Un objeto de la mejor calidad. Bueno, son muy parecidas, la verdad, ¿eh? No, son parecidas. Lo más parecida que hay. Bueno, pues tú eliges. Creo que me voy a comprar la que tiene mi esto de escoba. Eso, bueno, dale, sí, dale con esa. Hola, Sebastián, desde Uruguay. Esa escoba está, te Sebastián? Va a encantar, ya verás. Sí. Acabo de abrir mi primera escoba. Muy bien. ¿Y ahora qué haces con la escoba? ¿Puedes...? Puedo volar. Obviamente. ¿Y antes no, ibas caminando? Sí. Ah. Gracias por pasarte. ¿Qué? Y vale, aunque vale, casi vale. Cualquier vale. Escoba no es mejor juego que las que tiene Kogawa en su clase, todas tienen sus limitaciones. Parece que te gusta volar. Creo que quizá podrían interesarte unas mejoras. Hogwarts Legacy. Sabía que había acertado contigo. Creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud. Puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas, pero creo que puedo solucionarlo. Tengo en mente algunos encantamientos, o mejoras, mejor dicho, que mejorarán tu rendimiento sobre cualquier escoba. Bueno, me está hablando solo sobre necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras. Resulta que otra alumna de Hogwarts, Imelda Reyes, está usando antiguos circuitos para pruebas contrarreloj. Chica lista. Es la situación ideal para recabar datos de vuelo. Si compites y consigues la mejor marca, ven a contarme cómo se comportó tu escoba. Así podría completar mi primera mejora. ¿Qué me dices? Una charla muy larga, ¿no? ¿Por qué soy la persona indicada? ¿Por qué quiere que le informe sobre este vuelo? Intenté que Imelda me ayudara, pero vuela de una forma peculiar y tiene unos hábitos que hacen que sea difícil colaborar con ella. Necesito a alguien con maña para volar y que no tenga vicios. ¿Estás en Roma? Tu compañero Everett me dijo que lo tuyo era talento natural. ¿Sí? Siempre está aquí estudiando los últimos modelos. Le apasionan las escobas casi tanto como a mí. Si de verdad tienes un talento innato para volar y puedes batir la marca de Imelda, tu valoración de las escobas no tiene precio. ¡Eso! Bueno. Sí. No le voy a preguntar más cosas, que ya quiero volar con mi cubo. Veré lo que puedo. Gracias. Merecerá la pena. Si estoy en lo cierto, la nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos. Y puedo hacerte un descuento. Las pruebas a contrarreloj también son divertidas. Ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo. ¡Qué bueno! Hola, cuando superes la marca de Imelda, avísame. Bueno, ¿preparada para volar? ¿Podemos sí, hacer pero algo? Es que no sé cómo volar. Prueba de vuelo, ahí, ahí. Prueba de vuelo, decía, ¿viste? Prueba de vuelo. Hay en algunas zonas en las el entusiasmo del señor Wix es de admirar. Si pone eso, ¿sí?, significa que no puedo volar, no me deja. Porque en algunos sitios en los que no me va a dejar de volar. Cuando salga, cuando quite eso, avísame. ¿Cuando quite qué? Cuando se quite esa insignia de que no deja volar. Ah, ok. Okay. Vale, entra en zona donde se permite volar. Mantén tab, luego pulsa 3. Ay, ay, y ahora acá está la escoba. ¡Oh, qué guay! ¡Oh! ¡Chicos, estamos volando! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Eso es muy tenebroso, te digo, ¿eh? Estás muy alta, ¿eh? Mira, 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 mira. No me acuerdo cómo bajar. ¡Guapo! Mira, acá, ascender, descender. ¡No, no, no! ¡Eso es ascender! Bueno, da igual, vale. ¡Qué chulo! ¡Ole! ¿A qué sí, Alba? ¡Mola! ¿Cómo mola? Porque hacer todo eso caminando, ya me dirás tú. ¡Qué aburrimiento! Pues llevo haciendo todos los días eso caminando. Bueno, no, me teletransporto. ¿Y ahí a dónde vas? ¿Ahí qué es eso? A Quidditch para hacer un... Tienes que hacer algo. Una misión. Sí. Bueno. Oye, mola lo de la escoba, chicos. Qué bien Arancha, te dicen por aquí. Da una voltereta triple, dice. No sé cómo hacer eso. ¿Dar vuelta así? No. No. Gira, gira, gira. Ahí te caes.
Mantener la velocidad del vuelo. Ay, no, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Que te vas a chocar con la torre? No me voy a chocar. Gira, gira. Vale, ¿esa es la puerta? Ahí hay unas personas, ¿eh? Ay, 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 espérate que me choco. Menos mal que estaba eso y que te paró. ¿Y cómo paras? Vale, a ver, aquí me bajo. Descender. Dice ahí, ¿lo viste el cartelito? Vale. Hay otra gente volando por ahí, también. Un llorón. ¿Cómo salgo? ¿Cómo me voy? Ah, vale. Abby, un saludito para ti. Ya está. Dice que es su juego favorito, Abby, también, dice. ¿Sí? Sí, sí, Arancha está loca con este juego. Tenía una gana de jugar otra vez. Mañana hago neón el perro. El primer perro neón, muy bien, Laura. Solo faltan... tres más. Hola, hola. Hola, Imelda. Albi Wicks me envió. ¿Lo sabía? Seguro que sigue trabajando en su mejora de escoba. Una vez intenté ayudarlo. Empezó a meterse con mi técnica de vuelo y ahí quedó todo. Tiene narices. ¿Por qué te enreda con sus tonterías de pruebas de escobas? Que yo sepa, apenas has empezado a volar. ¿Ha oído lo de tu alardeo en clase de vuelo con Clopton? ¿Noto cierta envidia o eso no es lo que no me quiero llevar bien? No sé qué anda diciendo. O sea, me la cae gente, mal, pero desde luego no estaba presumiendo. Díselo al resto de la escuela. Aunque da igual. Todo el mundo sabe que esa clase es para principiantes, alborotadores y babuinos ineptos. ¿Babuinos ineptos? Por algún motivo, ahora la gente cree que eres mi competencia. Ah, no pienso tolerarlo. Es que ¿será que lo tú hago no bien? Eres competente. No me creo que Slytherin admita a alguien no, como tú. Es que el juego, ese viejo sombrero está que bajando la, listo. Se acabó. Gráficos, el lugar. Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor. ¿Tan bien hecho? Este curso ostentó una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. Slytherin contra Slytherin. No, no, porque es mamá es un siglo antes. Ya. Sí, aparece Harry. Vamos, sí. Ahora no. ¿Qué clase de circuitos? ¿Puedes contarme algo más sobre los circuitos? ¿De evasivas, quinto año? Ajá, de acuerdo. Este circuito exige concentración. Debes anticipar la velocidad y la altura antes de cada giro. Los otros son de resistencia. Tres circuitos en total creados hace mucho por exalumnos. Desde que Black canceló el Quidditch, solo tenemos estos circuitos. Los volví a popularizar. Toda la escuela se muere por competir. Así que a ver lo que sabes, quinto año. A lo mejor los globos eran de esos. Pues mira, ¿por qué no? ¿Puedo batir tu récord? Tengo muchísimas ganas de verte perder. Tengo muchísimas ganas de verte perder, le dijo. Sí. Pero qué maldad, humano. ¿Es eso? ¿Cómo tiene tanta maldad? Tengo muchas ganas de verte perder, le dice. Se va tan tranquilo. ¡Ah! Vamos. Es hasta divertido. Sí, súper divertido. Súper divertido porque tú lo vives. Yo lo manejo. ¡Uy! ¡Ah! Vaya tan rápido que te sales. Que tengo que hacerlo en 2 minutos, mamá. Con esos globos. ¿Quieres intentarlo ahora tú? No, ni loco. O sea, la escoba creo que no se puede romper, ¿sabes? Oye, oye, no, no, no. ¡No! Porque me estoy equivocando de... Lo conseguí. Ay, sí, lo conseguiste. Venga, te falta poquito. Son 22 anillos, dice Arancha. Y vas 15. Sí. Dale. Excelente. Los globos mejor. ¡No! Es que Dios, siempre me equivoco. Mira, con 18. Dios santo. 19, nada. ¿2 minutos, en serio? A ver. ¡Ah! ¡Papá! Estamos fingiendo, para. No llega.
por 20 segundos. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí. Y eso que me he equivocado como 6 millones de veces, ¡Soca! ¿Eh? Oye, un éxito el vídeo de Arantxa Parreño, ¿eh? Sí, le 150 vídeos. Yo estaba así. ¿Qué tal, chicos? Dejadlo en los comentarios a ver quién la... Por la gente que me puso. Me voy a ver el vídeo y ahora vengo. Claro. ¿Qué tal el vídeo, chicos? Claro. Hoy está muy chulo. Yo creo que... ¿Tú lo has visto, Mari? No, ahora no. No, oh, yo lo he visto, hombre, Mari. No lo vi editado, pero yo lo vi cuando lo grabábamos. Bueno, dijo que es... quiero ver cómo pierdes. Quiero ver cómo te humillas a ti misma. Escucha, todo el mundo aquí a darle like al directo de Arantxa, ¿eh? Venga, habrás hecho trampas. Has ganado. Estaba durmiendo la siesta y se ha levantado. No creas que ha acabado. Con una prueba no se valora la habilidad de alguien. Mi victoria debe significar algo. Hola, Laura. Un desastre no eres, pero aún tienes que demostrarme lo que vales si quieres ganar. Ese lo hemos grabado, Arantxa y yo. ¿A qué hora, Arantxa? A las 6 de la mañana. No quiero el respeto de alguien como tú. No haces más que insultar a la gente. Ya va siendo hora de que no tengáis la piel tan fina. En fin, me voy al siguiente circuito. Está cerca de Irondale y supone un desafío mayor. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Regístrate en el podio, donde está el marcador. Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera. La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albie Wicks. ¿Viste el vídeo? Te pregunta Byron. No, no me ha dado tiempo, amigo Byron. Los ordenadores están calientes. Me olvidé de darle like, gracias por recordar. Alba, corre, ves, dale un like y te vuelves. Claro que sí. Venga, corriendo. Quiero más. El señor Wicks se alegrará de oír cómo me fue. Hola, Quiroz. ¿Cómo estás, Quiroz? Oye, ¿ya has visto que se pueden dar corazones en los estrenos? Esa función no la tenía antes. Sí, como un Instagram, ¿no? Un directo de Instagram. Sí. Oye, a ver qué dicen por acá. ¿Lo subes mañana? Dice Byron. Yo quería subirlo mañana. Esta noche como vamos a dormir en casa. Tarde, ¿no? A ver, lo subo esta noche para que salga mañana. No, para que salga esta noche, no pasa nada. El Stumber hay jugando gente a toda hora. Pero no era de a dormir, me dijiste de los huevos, el de Byron. No sé si ha editado. Byron, ¿cuál es el que editaste? ¿El de Stumble? ¿De que Ángel pasa toda la... ¿Cómo se llama? ¿Lo que te compras el pase? ¿O es lo de los huevos? Byron, ¿cuál es el editado? ¡Ronda de likes! ¡Eso, Ángeles! Todo el mundo, ronda de likes a este directo aquí en YouTube. Y también al video de Arantxa Parreño, ¿eh? La rutina de mañana para ir al colegio en Argentina, chicos. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. El de Stumble. Recuerda ponerlo en la descripción, dice Byron. Ah, el de Stumble. El de Stumble es el que te hizo. Vale, perfecto. Pensaba yo que era el de los huevos, ¿eh? Vale. ¡Ah, Mari, has vuelto! Espero que traigas novedades. Sí, tenemos que hacer con Arantxa. A ver, señor Wicks, he logrado. Señor Wicks, he logrado batir un récord con mi escoba. ¡Increíble! La señorita Reyes está estupefacta. He ido volando literalmente. Es un poco turbulenta y le falta un punto de velocidad, pero ha respondido bien. Diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en ciertas curvas. Escuché un sonido al bajar. Vale, gracias. Eso es justo lo que necesitaba saber. ¿Con qué se va? Me pondré a trabajar de inmediato. Hola, Andrea, hasta mis detractores tendrán que admitir que mi trabajo prometía desde el principio. Sí. ¿Quién dudaría de su habilidad para mejorar las escobas? Te sorprendería. La gente es muy terca. Les preocupa tocar algo que funciona bien por si acaso se estropea. Esa gente no aprecia la sensación de libertad que produce volar en una escoba de calidad. Ni tampoco todo lo que conlleva el proceso creativo. Tengo un amigo en Roma con una tienda como la mía y dice que allí es peor. Aunque, claro, también se echan la siesta. ¿Qué sería de nosotros sin las mejoras? O sea, si a Elliot Smedic le hubiera importado lo que decían los detractores, ahora no tendríamos el encantamiento acolchador. Yo hago oídos sordos. Pero si fuera semana, tiene que haber sido esta semana. Me muero de ganas de saber más. Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora. Te garantizo que te va a encantar. Pronto tendrás noticias mías. ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Sí, solo en Twitch voy a estar con la ruleta que lo peta. Exacto. Hola, Ángela.
voy a ver si tengo alguna misión más aquí en Hooksmade. Juliana, también un saludito para ti. Tengo otra misión más por aquí. Estoy haciendo misiones secundarias. Yo estuve hace casi 7 años. Ah, en Roma, Byron, qué guay. Perdone, ¿me decía algo? ¡Anda! ¡Hola! Hablaba sola. Soy Clementine Willarsey. Encantada. Estaba pensando en estas preciosas mariposas que hay en los bordes del bosque. Huyen a su interior cada vez que me acerco. Cuando estaba en Hogwarts, entrar en el bosque estaba prohibidísimo. Nos contaban historias terribles sobre él. Y desde entonces le tengo un miedo terrible. Es una tontería, pero me muero de ganas de saber a dónde van las mariposas en el bosque. ¿Podrías investigarlo, por favor? ¿Quiere que siga a las mariposas? Sí, por favor. Si quieres, claro. Todavía no. ¿Qué historias terribles son esas que ha oído sobre el bosque prohibido? ¡Ay, madre! De todo, desde estudiantes decapitados misteriosamente a terroríficos nidos de arañas. No me acuerdo si la primera o la segunda. Créeme, cuando oyes algo así a los 11 años, no se te olvida. A la segunda de Harry Potter, si no mal recuerdo. Lo pensaré. Muy porque bien. Dice que si tengo que tiempo, las veré mariposas. A dónde me llevan. Creo que es un guiño. Ron, en una parte, mejor los alumnos Harry Potter, de ahora tienen más valor estaba del siguiendo que arañas. Yo. Y dijo: suelo ¿por qué andar tenemos casi que seguir las arañas? ¿Por qué no espero podemos que seguir las mariposas? A vernos pronto. Puede ser un. Recuerda que las mariposas siempre suelen revolotear en los márgenes del bosque prohibido. Buena suerte. Roma. La próxima nos llevas, ¿no, Arancha? Sí. Bueno, que tengo que ir a seguir mariposas. ¿Y no puedes hacerlo con escoba? Ah, no, ahí no puedes. Matt, tú en ese ordenador puedes hacer lo de siempre. ¿En este? Sí. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Vamos a ver. Si quieres ponerte el chat como estaba. Ahí están. No se lo estaba inventando. Bueno, aquí estamos. Quizá pueda aclarar lo de las mariposas para la señorita Willis. ¿Qué tal? Te pregunta Ángela. Bien, un poco concentrada, bastante de hecho. Como que el oro. Hoy es viernes, chicos. ¿Qué tal la primera semana de cole? ¿Han tenido cole o no han tenido cole? ¿O todavía no han empezado? Bueno, los de Argentina. Los de Sudamérica, claro. ¿Y no creías que en todo Sudamérica? En países que han empezado más tarde, ¿eh? En Chile, por ejemplo, creo que Connie me dijo que empezaba más tarde. Me he comido una pizza que estaba riquísima en honor al chat y a vosotros, dice Yarita. Claro, está en Italia. Está en Roma, claro que sí. Sí, morro. Yo empiezo el lunes 6, dice Joaquín. Ah, has tenido una semanita más de... O sea, este lunes, Joaquín. Te queda este fin de semana nomás. ¡Rebelio! Yo ya tuve... Yo tuve cole y examen de matemáticas, dice Alba. Madre. Ah, empiezan con todos los profes, ¿eh? Mándale un saludo. Un saludo, John. Yo estuve desde el 23 de febrero que volví de las vacaciones de carnaval. Ostras, del 23 de febrero antes, Diego, tuvo. Ya se acaban las vacaciones, sí, Joaquín. María, ¿qué hora será lo de la ruleta que lo peta? Calcularle que sobre las
un ratito antes de las 6 de la tarde, hora argentina, será, o a las 6. Calcularle que era sobre las 6, ¿eh? Yo me voy a ir del bosque prohibido, uno, porque nomás tengo que seguir mariposas y me puedo morir. ¿Y sabes dónde están las mariposas ubicadas ahí en el mapa? No. ¿Tienes que buscar? Sí. Así que lo voy a hacer o fuera de cámaras. Claro. ¿Alguien sabe dónde están las mariposas? ¿Para qué lado tiene que ir, Arancha? Por ahí el lugar que está jugando y alguien te sabe dar alguna pista. Hola, Sebastián Teleche, amigo. Un saludo enorme. Sebastián. ¿Qué tal? ¿Puedo entrar a Hogwarts volando? Ahí te pide saludos Tatiana de Perú, Arancha. Un saludo, Tatiana. Es que está concentrada, Arancha. Ah, habíamos, te habíamos saludado como John. No, es que pidió dos veces saludo y no dijo nombre. Y nos saludamos dos veces como John. ¿Sabes? Ahora acaba de decir que se llama Tatiana de Perú. ¿Puedo meterme adentro de Hogwarts volando? Pongámoslo a prueba. ¿Tú crees que las mariposas estarán dentro? No, es que voy a hacer otras tareas. ¿Me dejará entrar? No se puede entrar sobre una montura. Te tienes que bajar. Voy a mirar... Saludo para Adriana, Arancha. Un saludo, Adriana, ¿cómo estás? Vale. ¿Y eso qué es? Voy a hacer otra misión ahora. ¿Era un dinosaurio eso? ¿El qué? Los huesos de un resto. Ah, sí, supongo. Antes vi un dragón volar por ahí y hacía... La verdad es que podíamos haber hecho hoy el directo de la nueva actualización de Adobe. Bueno. No, soy sincera, yo ayer no me iba a poner a esto. Esta convocación. Venga, voy a pelear con alguien. Arancha, pregunta sobre el vídeo de hoy. Te pregunta Diego. Pregunta. ¿Cuánto dura cada clase y cada recreo? Cada recreo es la pista de convocación. Clase... ¿Vuelves a por más? No sé. Vamos allá. Una hora, como mucho. O sea, pues será. Sí, y hay me tres apunto. Recreos Vamos de 10 allá. Minutos en Genial. Total. Al principio, ahí, a media mañana. Pista de convocación. El juego cambiante. Qué bueno, que en España tenía un recreo, ¿no? O uno sí. solo. Dos. Uno. Uno solo más largo, de 20 o 30 minutos. De media hora, 40. Bueno, lo mismo, media horita, pero esta está dividida en tres. Yo creo que es mejor así, ¿no, Arancha? Sí. Entonces, puede ser, te liberas un poco la distancia. Sí, podría ser, aunque poco tiempo te da para hacer nada. Pero... Oh. Espero que se te no caiga. No has tirado demasiado bien. Es que estoy peleando ahora contra otro. ¡No! Pan comido. Pan comido. ¿Qué tienes que hacer? Tú probarás. No se vale. No creí que fueras rival para mí. Y el 80. Bueno. Intenta superarlo. Voy a tirar esta pelota, mínimo, ¿sabes? Acción. No he hecho nada. Pura suerte. ¿Cero otra vez? 30. Ganador. Pero apuesta que a las escobas te gano, Lerdo. Debería haber apostado un par de galeones. Ángela, ¿quieres repetir? Todo el rato lo mismo porque te van a banear. Me podrías enviar solo. Me apunto a otra ronda. No genial. Ángela. Te vendrá bien practicar. Voy a volver a intentarlo porque es una misión ganarle, ¿sabes? Pista de convocación. Pero ¿por qué el empiezas juego tú? Y bueno, mejor así tú miras cómo él hace. No me hice un voto. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sacar la pelota afuera o mover?
moverla todo lo que puedas. Moverla todo lo que puedas. ¡No! Entonces, la ¿cómo se nota que es un bot? ¡Bot! ¡Bot! Le dio 50. Pero Arancha, eso no. Tienes que hacer las del medio que no tienen nada de... nada de... esa no. Mamá, tengo que hacer las tres. ¿Las tres azules? Sí. ¡Acción! ¡Bien! Ganaste ahí, ¿eh? ¿Ha visto eso? La historia. Porque es en esa, a partir de esa línea. Ah, vale. Pan comido. Ay, otro 50. ¡50! ¡El carbón! ¿Qué carbón quieres, amigo mío? Ahora espérate, que no quiero que el personaje me moleste. Dale. Ahí. ¿Qué haces? ¡Acción! ¡Uy, no! Ese se me va a ir. ¿Y si se va, qué pasa? Que nada. Los he visto peores. Ha dicho, los he visto peores. No, ya no le gano. Ya no le gano. Intenta al menos. ¿Quieres tirar la roja al suelo? Exacto. ¿Podrías? Por poder podría, ¿sabes? No. ¡No! No está no, nada mal. No está nada mal, te dice 30. Otra vez, Arancha. Otra vez aparece. Sí, claro. Debería haber apostado él un par de galeones. Él me pone a lo que él es. ¿Quieres bueno? ¿Quieres repetir? Yo le hago un combate y le parto la cara. Quizá en otro momento. No te culpo. No, en otro momento. Practica un poco más y vuelve cuando creas que puedes derrotar a alguien de mi nivel. ¿Eso podría practicar sola? Creo que no. Saluda a mi perro Bimbo. ¿Se llama Bimbo? ¡Un saludo, Bimbo! Voy a volver a intentarlo, yo creo. No puedo hacer duelos, ¿verdad? Hacer misiones. Fíjate lo que tengo, ¿ves? ¿Cuántas misiones tienes que hacer? Sí. Wow, yo creo que vas a tener que adelantar un poco el juego para otro directo e ir más adelantada, ¿no? Sí. O sea, podría continuar con esto, ¿no? Sí, porque lo de las mariposas, ¿qué? No. Estoy viendo qué tengo que hacer. Estos son 10, tengo que encontrar 16, lo estoy haciendo fuera de cámara. Otra vez con el bot ese. Vale. La tercera la vencida, Arancha, dale. Vamos. Pero darme ánimo. Arancha, ¿cuántas veces en Roblox? Ángela, estaremos en... Juguemos a pista de convocación. ¿Vuelves a por más? Twitch, ¿vale? Vamos allá. Dentro del directo probablemente grabemos... Me apunto. Vamos allá. Genial. Una competición abriendo huevos. Pista de convocación. Dentro del el juego cambiante. Lo grabaremos. Lo vais a ver en directo y después lo subiremos como vídeo al canal seguramente. No, fue lo merecido. Ah, bien, tenés que aprovechar, ¿eh? Ese es tu momento. Igual ganó 20 y falló. Yo fallo y me saco dale, cero. Dale, concentrada, concentrada. Dale, con fuerza. Pero que no se te salga. ¡Acción! ¡Basta, basta! Oh. Esa pasará a la historia. Bien, bien, ¿y tanto que pasará la historia? ¿Has visto cómo está? A ver, tiene que equivocarse un poquito ahora. Equivocarse, mamá, ha sacado 50. Cuestión de muñeca. No, sí, está en el azul. Dale, hasta el azul entonces. ¿Qué pasa? No. Era tu momento. No has tirado demasiado bien. Pero le puedo tirar esta. No, pero ahí ya subo un montón. Como me tire esa, le parto las piernas. Pan comido. No, ¿cuánto? 30. Mira, Arancha, ¿y si consigues 50 y empatas, qué sucede? No sé. ¡Acción! Creo que gané. Te la daré por buena. ¡30, no, Arancha! Es que no tienes que perder con ninguna bola. Si no se hubiera caído eso, hubieras ganado. Ya lo sé, mamá. Debería haber apostado un par de galones. Bueno, chicos, ¿qué va a hacer? ¿Quieres repetir? No, ya no quiero repetir. Quizá en otro momento. No te culpo. Practica un poco más y vuelve cuando creas que puedes derrotar a alguien de mi nivel. Además vamos a estar jugando en mi server, ¿vale? No en el de Arancha. En mi server privado.
Ah, estaba la botellita que trajimos. ¿Viste en su carrito rosa? Sí. Hay una de acuarios y una de agua. Bien. ¿Quieres hacer una misión tú? No. Bueno, ¿quieres que intente con las bolas esas? ¿Yo? Vale. Venga, voy a tirar yo bolas ahora, vas a ver. ¡Yu! No te pongas así, Arancha. Inténtalo de nuevo, dice Joaquín. Lo voy a intentar yo, pero Arancha va a tener que explicar cómo tirar, porque claro. Yo te voy a dar una pista de convocación. Conseguí la ¿vuelves a por más? Vale, ahora Arancha me vamos a intentar tú? Sí. Madre, me toma la agüita, cariño. Me apunto. Vamos escucha, allá. Escucha, primicia. Mari va a intentar jugar. Venga, dale, vamos. Pista de convocación. Venga, vamos. No puedo abrirte. Venga, explícame porque empezamos. Bien. Mira, ahora cuando lo haga él te explico. Intenta superarlo. Vamos, Mari. Bien, mira. Me dijo antes que cómo me suscribí en Twitch, Arancha me enviaría. ¿Pero quién es? Mío. ¿Qué, Ángela? No sé, ¿no será Gatitimoni? Puede ser, sí, Gatitimoni. Bueno, dale, Aranchi. Mira, con este apuntas. Y ahí con la WASD, no sé si con estos te mueves. No, ver, con espera, estos. Otra vez. Apunto con el círculo. Apuntas con este. He estado practicando. Okay. Bueno, con el clic derecho. Sí, ahí. Vale. Vale. Y luego te mueves con la WASD. Pero yo para que me toque. Para apuntar bien, bueno, dale, también. ¿Luego? Luego, con el 3, lo dejas pulsado. Oh, y se acerca. Y cuando esté por lo último, el amarillo, suéltalo. Así es mía. Como yo consigo que consiga 50. Arancha, lo veo muy difícil lo que estás diciendo. Pero ¿quieres que haga yo uno y miras el teclado? Sí, a ver, ¿qué haces? ¡Acción! Oye, va muy bien, sigue tú. Sigue esa tú. Pasará a la historia. Te lo voy a fastidiar, que ya le ganaste una. Con que te salgan las otras dos bien. ¿Ves? Mira, ahora es azul, tiene que venir al 50 también. Cuestión de muñeca. Con cuidadito de no salirte, que casi te sales, ¿eh? Pura suerte. ¡Está! A dejar sorda a la audiencia. Bueno, a ver qué hace. Bien. Con que llevar el azul hasta el verde, ganas, ¿no? Ganas con cualquier cosa. Solo 20 tienes que hacer. 30, dale, hasta el verde, Arancha. Hasta el verde tienes que traer. ¿Sabes que le voy ganando igualmente ya? O sea, vale, dale que puedes. Ya está. Ya has ganado, Arancha. ¡Ya está! No está nada. ¡Toma! Bien hecho. Oye, que has siga el Timoni, sí que le dije que... bueno, lo que pasa es que ella tiene que ser con sus propias suscripciones, ¿sí no? Tiene muchas amistades ya. Ah. Claro. Ha sido suerte, nada más. Ha sido suerte, te dice. ¡Qué maldad! No fue suerte. No ha sido suerte, simplemente soy mejor que tú. Bueno, vale, al final sí. No lo hice porque tienes razón. La vi Arancha. Eres mejor que yo. Le a la les diré a los demás que tienes bastante habilidad como digo, para no, seguir jugando. Le voy a arruinar el pastel. Perdí 7 partidas seguidas contra Samantha Dale. Los que juegan a la pista de convocación pero pensaban si ganó, que si no podías derrotarme a mí, no supondrías ningún reto para ellos. ¿Has conseguido una misión con eso? ¿Ganarle a este? Sí, creo que sí. Vale. Sigue practicando. Cabeza alta, Leander. Sigue practicando y mejorarás. Supongo que tienes razón. Les diré a los demás que se ha puesto a prueba tu temple y que has aprobado. Ganaste. Claro, hay que intentarlo. Bueno, misión cumplida, completada, ahí está. Bien. Por fin llevaba un montón con esa misión. ¿Cómo está? Pues ya está. Yo el vídeo lo puedo poner en el móvil. Luego lo prefiero verlo en PC. A ver, ¿quieres mirar si hay alguna misión que puedes hacer? Himawari, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué habrá en la ruleta que lo peta hoy, Laura? Poción de montar, huevos japoneses. Es verdad que es ruleta. Huevos japoneses, el nuevo huevo, el de Asia. Salute. Gracias. Algunos Robux que quedaban en la cuenta, pero para ganar los Robux tenés que estar en el grupo de Angelus y Marifans. Eso sí, si no se tira la ruleta otra vez y se sortea otra cosa. Luego también habrá ¿qué más había? El puesto de Candy. Eh,
ahora no me acuerdo. Estoy concentrada, si no hablo mucho es porque estoy concentrada en lo que tengo que hacer. Salud, Arancha, te dicen por ahí. ¿No te dice dónde están las mariposas desde arriba? No. Mira qué chulo esa casa. Esa es Hogsmeade. ¿Quieres que te la enseñe en el juego? El juego está muy bien. Este es el bosque prohibido. La calidad es increíble. Entonces, allá voy. O sea, es donde están las mariposas. Ah, está ahí. La calidad está increíble. ¿La has visto? ¿La has visto? Hola. ¿Andas buscando pociones, tal vez? ¿Y eso que tú no lo gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora sí, Lowan. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. Sí, alguna peta habrá. Sí. Es que todavía no he terminado de hacerlo, pero me faltan rellenar dos triangulitos de esos. Cuélate en el bosque. Una decisión sabia. Gracias. Para lo de las mariposas, ¿será Alba? Bien. Me la tengo que tomar. Compra y usa una poción de concentración. Vale. ¿La has comprado ya? Sí. ¿Y cómo sabes que es concentración? Porque ya se la sabe. Mira, cómo se le iluminan los ojos y la cara. Es para que se concentre mejor, entonces. ¿Sabes? Hace mejor los hechizos. ¡Incendio! Ahí te está diciendo otra cosa, ¿eh? Compra pociones Edurus y Máxima y usas cuidado ambas con tirarme a la vez. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver. No sé si me va a llegar el tiempo. Digo, no sé si me va a llegar la plata. Dime a ver cuánto vale la otra, ¿no? Edurus. Una decisión sabia. Y Máxima. Gracias. Sí. No, vale, sí. Pero la compraste. Espero volver dos. A verte. Hasta luego. Ahora tengo que utilizar las dos a la vez, entonces. ¿Cuál es? Esta es Máxima. ¿Y la Edurus cuál es? Esta, Edurus Máxima. Ah, tenías una Edurus, Arancha. Pero pone compra. Ah, sí, pero compras no. ¿Y cómo haces para utilizar dos pociones a la vez? Ay, mira, mamá, que voy a tener. Que voy a poder tener un. ¿Un? ¿Qué es eso? ¿Un logo? ¡Dragón! ¿Pero de animal, de verdad? Sí. Oh. A ver, Máxima. Edurus. Sí. Ay, ¿esto qué es? Tentácula, viene. Bueno. A ver. ¿Cómo haces para tomarte las puntas? Y ahora tienes que agarrar la otra. Ahora hago así, rápidamente. Esta es Edurus. Rápidamente. ¡Excelente! ¿Qué te has tomado una piedra? ¡Hola! Asiste a la clase de pociones durante el día, dice Arancha. Let's go. Let's go. Let's go. Hogwarts. Ronda de likes, amiguetes. Aparte del huevo que salió ayer, ¿qué salió lo que le hiciste de mí? El huevo, salió Laura solamente el huevo. En el huevo puedes conseguir 12 pets. Eso es lo que ha salido. ¿Cuáles son las pets que puedes conseguir? Uy, tiene unos nombres muy raros. Le molde poli. No eran raros, eran raros. Ay, verdad. Mamá, ahora que lo pienso, quiero de mascota una baguette. ¿Una baguette? Con ojitos. Sí. ¿Sabes? Y con un mustache ahí. Y con un gorro francés. Ah, sí, qué bueno. Me encanta. Hay una roca, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un pan? Un claro. Baguette. Un cuajas. Ese cuajas me lo quiero instalar. Que tengo que hacer, preguntan. Lo primero es de pago. Sí, hay que descargarlo. ¿De qué plataforma? De campo, yo lo tengo de Steam. Mira, está en Steam. PC4, está en. Sí, me lo juego para el ordenador en Steam, ¿verdad? Sí. Y si no, en PC4. También está, creo que también está en Epic Games. En Epic Games también. Están todas dentro de pago, es de pago. Mamá, mira los gráficos. Son animaciones, todo el rato hay animaciones. ¡Oh! ¡Este se parece a Philip Gallagher! Es como una película, tío. Está flipante el juego. Está muy bien hecho. Esa es la que te habló hoy, que te dijo que la pierdas, ¿no? Sí. ¿No era esa? No, era otra. Se parece un montón. La otra. Güey, ese se parecía un... ¿Cómo marchan esas tareas? Chingo. ¿Y el profesor qué hace? ¿Ese es el profesor?
He finalizado sus encargos, profesor. Es que me tiene que enseñar algo. Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. De pulso. Veamos qué sabe hacer. ¿Para qué me sirve de pulso, señor? Concéntrese, no deje vagar su mente. Ya lo tiene. Si quiere practicar, y creo que debería. A ver, quiero hacer una cosa. Vale, a ver, de pulso. ¿No puedo arrastrar eso por acá? No, vale. ¿Cuál es de pulso? ¿Es este? No, este es pelearmos. Hola, Valentino, ¿cómo estás? ¿Cuál es de pulso? La mano, aquella, ¿no es pulso? ¿Esto? Sí. Sí. ¿Has visto cómo lo he lanzado? Sí, sí, sí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A la mierda! Vale. A la miércoles. A la miércoles. Lo voy a cambiar por el de fuego porque no me gusta. ¿No te gusta eso? No, es que es muy tosco. Les sugiero que lo intente con estos libros encantados. Voy a hacer presión de ser brutalizante. Bueno, chicos, yo creo que voy a ir a descansar un rato. Me tomo unos mates porque no he parado en todo el día. Estamos de las 6 al 10. Y luego tomas, luego del directo tomas mate, ¿no? Vale. ¿Qué iba a decir? Porque también tengo que terminar de preparar la ruleta. Recordad que tengo ruleta que lo peta sobre las 6 de la tarde. ¿Eh? 6 de la tarde. 6. Tardation. Ahora estamos hablando siempre de hora argentina, ¿eh? La 6 de la tarde de hora argentina. ¿Eh? Para la ruleta que lo peta. Ruleta, aquí lo pijaita. Exclusiva de Twitch, amigos, ¿eh? Exclusive. Sí. Os espero en Twitch a todos, todos, toditos. Mamá, mamá, mamá. Sí, sí, exclusive. Sí, sí. Exclusive. 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 ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay, mírala! Tiene el pelo teñido. ¿Quién es? Exclusive, ni idea. No sabes lo tedioso. ¿A dónde tienes que ir? ¿O estás perdido? ¡Mira! ¡Hola! Busco amigos, busco amigos. ¿Alguien quiere ser mi amigo? Hola, ¿quieres ser mi amigo? Mira, esta es la que decía que... ¿Cuál? ¿Qué? Esta, ¿no? No. ¿Que ojalá pierdas? No, sí. Ahí, ¿tú que me miras tan raro? Sí, te mira de costado, así como... ¿Salí? Más mirada. Yo estoy en la ruleta, ¿se pasará Arancha un ratito? Arancha, en la ruleta en sí, lo que es ruleta, por ahí tira alguna ruleta. Lo que va a estar es un ratito en el directo, mientras entre ruleta y ruleta, ¿vale? Porque quiero grabar, hacer una competición de abriendo huevos, los nuevos huevos. Entonces, si abrimos huevos... vamos a la competición a ver quién consigue mejores pets. Igual abrimos 6-7 huevos cada una y vemos qué pets conseguimos. Y luego eso lo recordaremos y lo haremos vídeo en su canal de Arancha Games. ¿Eh? Lo que está diciendo ella. Así que sí que estará más tarde. Primero comenzaremos con la ruleta y cuando no haya ruleta, entre una tirada y otra tirada, que hay 20 minutos, ya sabéis, ahí haremos la competición. ¿Te harás eso en mi canal de Twitch? En cuanto tenga 13 años. Cuando tenga 13, Ángela. Cuando tenga 13, sí. No falta tanto. Cuando quieres acordar. ¿Qué es eso? Vale, ¿cómo? Parecen los signos del zodiaco. Ah, no, no son los signos del zodiaco. Ay, esa araña que es espeluznante, ¿no? ¿La viste? Me da mucha impresión. Dame un segundo. Está concentrada. 9. Es que tiene que. Es un 0, 1, 2, 3. Vale. Este es el 3. ¿Cómo vuelvo a ver lo que me había dado? ¡Ay! ¡Rebelión! Vale, a ver. Es esto más. Vale, a ver. A ver, es. ¿Qué? Esto más. Esto, pero no sé cómo es. No entiendo muy bien cómo es el. Ese sortijo de ancha, ¿eh? Igual a esto. Vale, a ver. A ver.
Arancha es muy inteligente. Está pensando que tiene que calcular. Vale, a ver. Rebelio. Es. Esto es 1, 2, 3, 4. 4 más 2. A ver, para llegar a 14 hay que despejar esta X. Hoy he tenido matemáticas, estoy muy modo matemática hoy. ¿Eso qué? ¿Sumado esas cosas? Ay, no, esto no era. Rebelio. A ver, la X se le suma al 3, digo al 4, se le suma al 2 y llega a 14. Entonces sería 3 menos... Más. Por eso hay que reversirlo, hay que revertirlo. Realice las tareas. Entonces es 14 menos 2, 12 menos 4... Normalmente se utiliza para cortar un objeto, pero puede ser un arma poderosa en el momento justo. 8. Pues esto es 8. Pues entonces es 1, 2, 3, 4. Digo, 0, 1, 2, 3. Entonces esto es 3. ¡Rebelio! Entonces es. Entonces es 9, Arancha. Si es 3, es 9. 9, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces. Bien, vale. Este sería 9, ya sabemos cómo hacerlo. Ahora hay un montón de estos esparcidos por todos lados. Bien, vamos a hacerlo. Esto más esto es igual a esto. Entonces sería 3. 0, 1, 2, 3. Este sería este. 0, 1, 2, 3. Sí, ese sería ese. Ahora tenemos que hacer lo mismo con este. Que 0, 1, 2, 3. 3 más 2. Más esto. 3, 4, 5. 5. ¿Cuántos faltan para llegar a 9? 4. 4. 0, 1, 2, 3, 4. A ver. ¡Choca! ¡Sí! ¡Qué buenos que somos, mamá! Mira, 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 mira. Rebelio. Sí, va a ser en directo, Byron. Lo vamos a grabar, vamos a hacer en directo a la competición. Sí, para después recortar ese trocito y editarlo. Arancha, ¿sabes matemáticas? Bueno, eso era muy fácil. Bastante, la verdad. Era restar, a ver, y sumar. Revelar. Seguimos con eso, ¿no? Sí. A ver, ¿ese cuánto? ¿Qué es? Cero. ¿Es una araña? ¿Qué dibujo es? Este es... ¿Es ese? Este. Ese es el 7. Sí. Siete. Entonces, vamos a ver. Uno es el otro. ¿Eh? Uno es el signo de pregunta. Cero. Uno. Ese. Vale, ¿y el de arriba? El de arriba sería... A ver, ¿qué tiene? ¿Una araña? ¿Qué dibujo es ese? Es... Hacia arriba. Este. Bueno, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Este es 5, este es 6. Entonces sí. 6 menos 17, 11. Menos 5. No, 5. Menos 5, porque este es 5. 6 y 5. 6 y 5. 11. 11. Entonces para llegar a 17, 6. 1, 2, 3. No, ese es 0. Contaste 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagartija. Lagarto. No. Te la pasaste. Me la pasé. 0, 1, 2. Es este. ¡Ole! ¡Qué buenas que somos! Vamos a ver qué me da. Mates, dice. Ostras, sí, mates. Toco mates, chicos. Viernes por la tarde, mates. Y yo también tengo que ir a tomar mates. ¿Qué? Hacemos este último, venga, ¿sí? ¿Solo queda uno? Por lo que yo veo, sí. A ver si aquí hay alguno más. Ay, por favor, no.
No, no hay ninguno más. Venga, va, lo vendemos. Dale. Bien. ¿Ese cuánto vale? El ese. 0, 1, 2. No, 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 ese vale 0. 0. 0. Entonces cero. Es 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bicho con muchas patas. Este. Bien. Vale. Y ahora este. El bicho con muchas mira, patas hay dos. Es cinco. El bicho con muchas patas es 5. Y la lagartija y es 6. 6 y 5, 11. 6 y 5, 11. 4. 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Búho raro. Búho raro, sí. Ahí está. ¡Ey! Somos buenísimas, mamá. Sí, sí. Mates a full, vale. Sí, Laura. Madre. Vamos a ver qué he conseguido para ponerme, ¿no? María Ángel, ustedes son buenos en matemáticas. ¿Qué tal se les dan las mates? Pregunto, porque no sé. No, yo no sé. A mí sí. Yo el otro día me saqué un 10. Yo en matemáticas en el colegio sacaba todos 9 y 10. A mí. Ole. Yo creo que a mí también se me da bien. Se te da muy bien. No le gusta mucho, pero sí se te no da bien. No me gusta, pero me da, pero se me da bien, ¿sabes? Sí. Es como un talento que no quiero, pero lo tengo. Tengo 2 puntos disponibles. Ahora voy a hacer que elijas alguno, ¿vale? ¿Una carta de esas? Sí. Ahora vas a ver. Pero primero quiero ponerme equipo. Vas a ver. Voy a elegir una carta, chicos. No sé para qué sirve. Mari, ¿me das clase de matemática? ¡Oh! No, me falta tiempo. O sea... Me falta tiempo. Se nos da bien, pero yo no sirvo para... Para explicar. Para explicar, ¿no? Es que me frustro mucho explicando. Invisible esto. Objetos para la cabeza. ¿Tengo algo mejor? Vale, aquí. Bueno, decime lo que tengo que hacer, que me voy a tomar mates. Dale. Que me dijiste que era solo... Soy malísimo en matemáticas, dice Joaquín. Yo en matemáticas sacaba 10, dice Valentino. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que se da bien una cosa y gente que se da bien otra. Y es lo normal, ¿eh? No crees que es posible que seamos buenos en todo, ¿eh? Por favor, que nadie se crea que tiene que ser bueno en todo. Lo que ha dicho mi mamá. Yo soy bueno. Sí. Sí, claro que sí. Vale. A ver, ¿qué era que te había dicho? Que me ibas a decir una cosa, ¿no? Que yo iba a poder elegir un... Ah, sí. No sé qué cosas. Bien. Mi uniforme vas a poder elegir. Ah, bien. El collar por el resto de la serie. ¿El collar? Esto son las capas. Mira, bueno. Tengo esta. Me gusta. Tengo esta. Me gusta, hostia. Tengo esta. No. Tengo la normal. No. Tengo esta. ¿La que tenías? Tengo esta. No. No me gusta mucho esta. Y esta. Me gusta la tercera. Esta. A mí también me gusta bastante. ¿Ah, vale. ¿Sí? Qué bueno. Vamos por dentro. Bueno, en los exámenes de matemáticas saco 1,5, máximo 3,3. Eso fue el año pasado. Pero este año es tan fácil, las mates me saqué 5. Ah, sí, es que en Colombia el máximo es 5, califican del 1 al 5, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, el 5 es el máximo en Colombia. Fíjate. Claro. Entonces, con 3,3 sería como 7, ¿no? Más o menos. Bueno, lo de aquí dentro no se ve mucho, que digamos, pero yo creo que este es el que mejor queda. Sí, está muy chulo el ancha ese. Vale, me refiero a los las zapatos botas y eso. Sí. Bien, a ver, bufanda, elígeme una bufandita linda o ninguna. A ver. No, es que ninguna no, porque no me gusta esta parte de aquí, pero... A ver, esa no. Esta así. Podría ser, a ver. Esta así con llaves. Está linda. Aunque esta la con verde, plantitas. La verde combina más, Arancha. Y luego tenemos esta con llaves con verdes llaves. Y esta. No, esa de lana no. Esta. Sí. Mi madre ya te da los mismos gustos. Menos mal, que le estoy eligiendo un outfit que le gusta. Vale, a ver, ¿quieres ponerle gafas? A ver, según cómo le queden, porque no a todo el mundo le quedan bien. Muy Harry Potter. Qué horror. ¿No? Son muy parecidas. No tienen esas son más lindas que Alba, las de... Alba Gail le dice que le gusta la verde de plantas. Le gusta la verde de plantas, sí. ¿Esta? No, qué horror. ¿Qué hola, es eso? Lidia Díaz.
¿Esta? Arancha, Dios. Ahí está. Ninguna. No. Como mucho cuidado. Pero mejor sí. Mejor sí. Vale, a ver. Guantes. Ah, tus favoritas naturales. Ok. Guantes. Guantes, venga. Estos. No, no hay ninguno verde que le combine así un poco con. Y está. Este. No. Bueno, que combina con esto, ¿sabes? Porque combina, es de más o menos normal. Este es modo Matrix, más o menos. No, y el de allá arriba. Este es raro. ¿Cuál? Matrix. Este. No, el de al lado. Este. Ah, no. No, qué feo. Este. Ese. Porque sin guantes no queda. No, sin guantes no. Así. Muy bien, y accesorios para la cabeza no, porque llevo un moño y se me tapa. ¿Ya está todo? Bien. Última cosa que te voy a hacer elegir, última cosa que te voy a molestar. Sí, puntos de talento disponibles. ¿Qué significaría? Que podés elegir un talento. Sí, talentos. Bueno. O sea, yo lo que tengo pensado, tú dime si me conviene. Sí, a ver, ¿qué talentos? Aquí, este para tener doble de, ¿sabes? Más. O sea, ahora mismo solo tengo estos cuatro, pero voy a tener otra opción más. Sí. ¿Cuáles son las opciones? O sea, literalmente es para tener más hechizos sin tener que ir cambiándolos todo el rato. Bueno. ¿Te parece? Si no, luego también tengo cosas que son más divertidas. Como por ejemplo, artes oscuras. Pero artes oscuras no puedo nada ahora. A ver esto. Esto es para potenciar pociones. Estos son hechizos para que funcionen mejor el accio, el dominio de pulso. Sí. ¿Ves? Lanzar incendio creará un anillo de llamas a tu alrededor. Mejor tener mejor puntería en el tema de los hechizos. Ahora mira, los enemigos que estén cerca de un objetivo invocado con accio también se verán atraídos hacia ti. Sí, tienen que subir. Al lanzar de pulso produce una explosión que inflige daño a tu alrededor. Mira, este está mucho mejor. Sí. Este está muy bueno, porque este ya lo he hecho. Lo de que, ¿sabes? Sí. Este, digo que este y uno de inventario. Ah, ¿puedes elegir dos? Es que tengo dos, ¿sabes? Vale. Entonces yo creo que el de inventario y así, mira. Comprado, no me quedan más. Si te conviene, que da un espacio más para hechizos. Sí. Mira, mamá, ahora tengo este, ¿ves? Entonces sí. Yo le pongo esto. Le voy a poner... Ah, no, este ya lo tengo. Ese ya lo tengo. Le voy a poner. Ese es el de la pluma. Este. Estos, mira, te voy a explicar. Estos son para pelear. Sí. Y. Estos son para. Como misiones. Este es para reconstruir cosas. Este es para iluminar. Este es para prender fuego. Que me sirve para quemar telarañas. Y este es para volverme invisible. Muy bien. ¿Ves qué inteligente que soy? Ahora, ¿cómo cambio yo? Mira, con la ruedita cambio, ¿ves? Vale. Pues, mami, esto era todo lo que te quería decir. Veré física, química y... ¡Rebelio! A mí, la materia que yo no me gustaba nada era física. Y la que me encantaba, que me sacaba todos 10, todos 10 era química. Porque es muy matemática la química y es muy fácil para mí. En cambio física es como química más... ¿Qué es? Química son todos los... Siempre he dicho que viajara. ¿Cómo se le llama? Lo de la tabla de periódica de los elementos. ¿Voy a poder hacer experimentos? Claro. ¡Ay, quiero química! Es la combinación de los elementos, cómo los combinas. ¿Y qué es física? ¿La gravedad? Física, sí. La gravedad física, todo eso, sí. El punto de apoyo, el volumen con el no sé qué. Eso a mí se me daba fatal física. En cambio, creo que me va a pasar lo mismo que a ti, es que no me gusta. Y economía en el colegio nunca tuve. Ojalá hubiera tenido economía en el colegio. Yo creo que no voy a tener economía, no lo sé todavía. Bueno, es un secundario, no sabes. No sé. Deberías preguntarle a Vale, que está ahí en ese colegio, qué asignaturas tiene. ¿Ah, sí? Sí. Vale, a ver. Tercero. Voy a ir. Voy a ir a esta. Voy a... No, Alba, yo no estoy enterada de nada. Es la primera vez que me pongo a ver el juego. Pero bueno,
Has visto que lo de matemáticas lo sacamos volando, pero... Sí. Ahora cada vez que me encuentre uno decir, ¡mamá, matemáticas! También quiere que les enseñe tabla periódica, pero... Vamos a ver. Mamá, eres el que tienes que ser profesora aquí. Profesora. Olvídate de la Domi. Ya, Domi, tienes aquí una carrera de profesora. Hola, Susana. Tienes carrera aquí de profesora, mamá. Lo que hacer es un poco leer aquí para saludar a las personas que entran nuevas, ¿eh? Uy. Intercala mensajito con... Mira, este es Sebastián Salou. A ver, ¿cuál? Este de aquí. Es mi... Ese que es compañero de... ¡Mira! Su... ...de su reputación. Son dos fantasmas. Ay, güey, me compartes, me convidas, te las quemo. No, déjalo, pobre que es amigo. Te las quemo. Arancha, el primer día haciendo experimentos. No quería explotar el cole, mamá. No lo hice a posta, dice Alba. Dice sin química. Querer queriendo. Era por probar, dice. Sí. Bueno, te dejo aquí, porfa. De vez en cuando, gira para allá, lee dos o tres comentarios, ¿eh? Ok. Y estás un poquito más atenta. ¿Qué trata esto? ¿Eh? Así, así charlas con la gente. Voy a tomar unos matecitos. Voy a terminar de hacer la ruleta que lo peta, chicos. 6 de la tarde. No te tomes todo el mate, ¿te parece? Yo te preparo para cuando estés por salir. ¡Mírame ahí! Profesora Weasley. Oye, me gusta esa ropa, ¿eh? Está guapa. Está guapa. Bueno, chicos, nos conocemos. En algún lugar lejos de ojos curiosos. Discúlpeme, el director me ha entretenido y... por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. Esto es la sala esta, ¿sí, no? ¿Entramos? Tras usted, profesora. Bueno. Nada mal. Nada mal. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. Vamos a ver. Rondita de likes. Ronda de likes. Un poco difícil estaba esta, Ivanesco, ¿no? Espléndido. Lo voy a cambiar por... Lance Ivanesco a esas sillas. Excelente trabajo. ¿Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos? Hablaremos de sus usos más adelante. Sigamos. Siga la profesora Weasley. Por Merlín, ¿dónde está ese elfo? ¡Rebelio! ¿Es eso? ¡Cielos! Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar.
Es increíble que siga aquí. Ah, está esperándote aquí más de un siglo. Seguro te mandas le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que piquemos de pergamino que de los que te esperabas. Sí, a mí, profesora. ¿Sabes? Si quieres intentar quedar otra vez, saludos, T. Bueno, casualmente mi nombre empieza por A. Casualmente. Cielos, no puedes tener más cuidado. Algunas intentamos descansar. A ver. Aranchi te responde mi pregunta. Liz, ya te lo hice antes. ¿Te gustan los del Skyblock en Minecraft? Si quieres, se puede recomendar un pack de mods para que hagas una serie. La verdad es que los Skyblocks no están mal. Pero no sé. No es como que se me den demasiado bien, ¿sabéis? No es como que... Apañado. Bien. Vale, no, definitivamente no puedo volver a subir. Gracias por la info. Ah, puedo volver a subir por ahí. ¡Estás loco! ¡Tú! ¡Rebelio! Pues... no sé. Voy a continuar. Explora la sala y tanto que la estoy explorando, amigo. Amigo mío. Ahora tengo que pasar por aquí abajo. ¡Uy! Vale. No. Bien, ahí está, vale. Le pega. Espero un... que no sea tan inestable como aparenta. ¡Una intrusión! ¡Deténle! ¡No! ¿De qué sirve eso, un montón de hojalata inútil? Bien, continuamos por aquí. ¡Protego! Otra hojita. Me molesta un poco que las haya. Me molesta un poco que la sala haya pensado un baño. Vaya impertinencia. ¿Y esto? Vale. ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? Vamos a ir desapareciendo todo esto. ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. Bien, a ver. ¡Qué pulso! Vale, ahora mismo no me sirve mucho de pulso. Trepa acá. Quédate quieto. Vale. A ver qué hay por aquí. Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. Mira tú. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí estás! Espera un momento. Dick va contigo. Se esfuerza.
Hola. Ah, se esfuerza. Dick, te estábamos buscando. ¿Lo matas? Disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. Vale. Ojalá sean así las cosas, en verdad, ¿eh? Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. Bueno. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Vale. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. ¡Rebelio! Bueno. A ver, darme un segundo, me voy a poner equipo. Voy a poner este y vengo aquí, hago así y ahí está. Vale. ¿Y era dónde era? ¿En bufanda quizás? Este. Voy a utilizar ese y voy a ponerme este. Ahí está. Que yo sepa, no hay nada más nuevo. Pues ya estaría. Hola. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. A ver, breve lección. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí, la magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. ¡Qué cara que tenía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántas cosas! Vale. Vale, nada mal. Queso.
con Muy pan. Bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hogsmeade. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. Vale. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Tengo que asignar nuevos hechizos, así que voy a ver dónde está. ¿Dónde está? No lo veo. Bien. Pociones. A ver, esta. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Pues yo creo que vamos a poner este así verdecito, ¿no? A ver dónde lo ponemos. Ay, pues yo creo que es más lindo este así, ¿no? Sí, está más lindo. Vale. Bien, a ver. No, ¿qué he hecho? Ups. Vale. Bien. Atrás. Atrás. Plantitas. Vamos a ver cuáles hay. Yo creo que este y... ¿Le puedo cambiar el color? Preguntita. Sí, se puede cambiar el color. Así blanquito, ¿no? ¿Aquí se puede? No se puede. Bien hecho. Puede usarlos siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Vale. Di que estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Okay. No subestime sus conocimientos. Sí, mejor hablar. Sí, están lindos. Ayuda. ¿Qué pasó, Byron? ¿Puedo usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo. Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas.
Me gustaría saber más sobre Dick. ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo y parece conocerse todos sus nichos, recovecos y secretos. Descubrimos esta sala juntos, cuando yo era alumna. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en su puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo, pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. Gracias, profesora. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Pues creo que... No sé, no soy asmática. Hay inhaladores, ¿no? Para eso de cuando no puedes respirar o algo así. Creo que sí hay algo así. Creo. Estoy pensando en literalmente hacer desaparecer cosa que veo, cosa que quiera desaparecer. ¿Puedo hacer desaparecer? ¿Puede que tu madre quiera la libreta? ¡La libreta! Nunca había visto tantas plantas aquí. Si no hay ninguna planta. Aquí está la libreta. Está preparando las pociones. La ruleta que lo peta. ¡Rebelio! ¡La ruleta que lo peta! ¡La ruleta que lo peta! Ay, ¿puedo? ¿Puedo borrar todos estos cuadros? Si tiene un momento, puedo enseñarle más cosas sobre transformaciones. ¿Puedo borrar cosas aquí? Hola, ¿puedo borrar? No se cree la de animales que tienes. No puedo volar aquí. Hola. Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. A ver si yo hago así y voy a... No, esto no, eso. Necesito algo que cueste menos de 2. Estoy poniendo esto y ahora lo voy a desvanecer. Ahora voy atrás y desvanezco todo esto. No, creo que igual no me sirve. ¡Desvanecido, señorita! ¡Ay, Dios santo! Utilidad. Vale. Esto lo han hecho para la gente tan patosa como yo. Algunos se consiguen al desvanecer objetos en la sala. Y también los puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. ¡Rebelio! Vale. Dame un segundo, que he desvanecido una cosa y ahora tengo que volver a ponerla. Mira el lado bueno, ahora puedo cambiarle el color. Ya está. Bien. Vale. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien. Pues podemos empezar la clase. Perfecto. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto.
¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Invoca adornos de suelo. ¡Ay, Dios santo! ¡Invocation! Vamos a ponerle una alfombrica. A ver, esta. No me gusta el color. A ver, ¿puedo poner aquí donde hay, dónde está la entrada? Quiero poner aquí una entrada. Está mirando el chat. Se me ha apagado un segundo. Sí. Nunca había visto tantas plantas aquí. No sé qué tienes. Bueno, esto ya está, una alfombrita y ya está. A ver, una mesa, cuando me da hambre, ¿qué hago? Mira, voy a ponerme una mesita aquí, para cuando me da hambre, pues comer, ¿no? Así, mira. Muy bonito todo. Ahí, dame un segundo. Deshacer. Deshacer. A ver. Vamos a ponerlo así. Siempre me equivoco, Dios santo. O sea, la quiero poner así, pero le quiero cambiar el color porque no me gusta. Bien. Ahí está. Tun, 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 tun. Hola, Naomi, ¿cómo estás? Venga. Sé que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Ahí está. Vale. Mira qué bonita mesa. Ay, 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 qué bonita mesa. Hola, señora. Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. ¡Empecemos! Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. ¡Ay, ay, ay! Bien. ¡Qué profesional que soy! Cuando Mari viene con ruleta, cuando yo termine este... un objeto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizar. Bien. Alteración. Lo voy a cambiar por este. Vale, a ver. Quiero alterar esto. Cambiar tamaño. Dick nunca había visto tantas plantas. ¡Mírate! Aquí. ¡Mira la mesa! Dick no se cree la de animales que tienes.
magia animales si no tengo ninguno. Vale, a ver, voy a cambiar el tamaño. Es que... ¿Cómo vas, cariño, con el stream? Bien. Ay, ¿puedo hacer desaparecer esto? ¿Lo puedo alterar? Mírate tú. No están disponibles, vale. Mira que puedo alterar hasta... No. Aquí. Que puedo alterar hasta esto. Los muros. Fíjate tú con las plantas. ¡Ay, qué monas! Vale, a ver. Voy a alterar esto. ¿Cómo le cambio el estilo? Dick cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Madre mía, si puedo cambiar aquí todo. Dios santo, madre mía. A ver. No, este no, Dios, siempre me equivoco. El 3, señorita, el 3. Que en realidad ahora lo voy a volver a cambiar porque no me gusta. Bien. De esto voy a cambiar el color. Vamos a probar morado. Mira lo que bonito morado. Así. Y ahora vamos a volver a cambiar. Esto es para... Eso es, ¿no? A ver, quiero ver los que hay otra vez. De nuevo. Pues me voy a ir con este y... blanco. Ahí está. Y... Darme un segundo, voy a cambiar... Es que esto lo tengo que hacer, chicos. Está medio aburrido, pero bueno. Eres enorgulloso. Fantástico. Creo que podemos empezar con algo más avanzado. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón. Modifica el balcón o el suelo. Vamos a ver el suelo porque no me gusta. Bien. Siempre le pego al micro, tío. Vale, tenemos este, tenemos... Se va a ir con... Ay, puedo cambiarle el color. Bien, de vuelta. O sea, estoy entre en quedarme con este así. Pero... color... blanco. O amarillo. Blanco. A su espacio le vendría bien un poco de ambiente, ¿no cree? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Te importa? Por supuesto, profesora Weasley. Ay, 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 ¿qué vas a hacer tú? La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará. Ven a hablar con Dick cuando quieras. La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más?
Vale. Un ambiente frío iluminado por la luna, perfecto. Natural y terroso. Me concentro en una sala oscura y misteriosa. Frío iluminado por la luna, natural, terroso. Yo creo que frío iluminado por la luna, perfecto. Me gustaría que la sala pareciera iluminada por la luna. Suena perfecto. Vamos a ver. Menuda diferencia. Sí, claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo. Ya sabe bastante de alteración. Gracias, profesora. La sala está llena de posibilidades. Está llena de posibilidades, literal. Da igual el tiempo que pase aquí. La sala siempre consigue sorprenderme. ¿Y esto? ¡Más sala! Ya, si quieres aquí, me armo un Hogwarts entero. Un espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Estaré alerta. Bien, me marcho, pues. Ahora este espacio es suyo. Úselo con cabeza. Lo voy a utilizar con los pies. Ya puedo cambiar. Hola, Chita. Hola. Dice la mami que vayas terminando ya misiones, que tiene que arrancar ella, ¿eh? Hombre, pues, pole, y por aquí. Está, que si está quiere que venga ya, porque es que no estoy haciendo misiones. Ok, ok, pues nada, tienes que desconectar ya. Hola, vale. Todos. Hola, Diego. ¿Me estás atendiendo al chat, Arancha? O más o menos. Sí. Uy, uy. Bueno, pues ves y ya terminando. Vale. Bueno, hasta aquí el directo de hoy. Fuera de cámaras, a lo mejor personalizo un poco más. Termino lo de los dédalos y hago lo de las mariposas o algo así. Claro. Pero ya veré si tengo tiempo por la escuela. Y el próximo directo, pues, de Adon mío, de otra cosa, ¿no? Va a variar, porque llevamos 4 o 5 directos seguidos de Hogwarts. Sí, depende. Bueno, nos vemos en el próximo directo. ¡Adiós!